Alejandro Encinas, futuro subsecretario de Derechos Humanos, aseveró que el estado de Veracruz es uno de los más críticos en materia de violencia, y particularmente en el tema de desapariciones forzadas. Señaló que existe un grave abandono de las autoridades pasadas, incluidas las autoridades en funciones, quienes se minimizaron, ocultaron y relegaron a las víctimas. ¿Te puede interesar? Así asesinó el descuartizador de Catepec a más de 20 mujeres en entrevista. Afirmó que el trabajo de búsqueda ha tenido que ser realizado por los colectivos que integran los familiares de los desaparecidos, lo que pone en evidencia el desinterés de autoridades. En ese tenor, destacó que el próximo gobierno federal dará acompañamiento a los familiares de desaparecidos, y agotará todo a su alcance para atender lo que consideró una crisis humanitaria.